Claro que voy, a esto no me lo pierdo por nada. Viajo el 17 de enero desde Córdoba, ya arreglamos con Guille. Qué bárbaro ese chico, cómo trabaja, estoy muy agradecida. Allá nos veremos todos, presiento que va a ser muy movilizador esta experiencia. ¿Cómo estarás vos? Bueno, amigo, buenas misiones para usted. Prepárese que ya se viene la ola de cine federal. Esta es una misión, ese es nuestro propósito, allá nos espera. Cariños, Guiomar. Ángela, ¿tenés alguna hermana? Sí, ¿parecida a vos? No, no. Y no mires la cámara. Tenemos que hacer como que la cámara no está. Claro. Hola, Marco. ¿Sí le hola? Ay, sí, está por la cara. Uy, qué con vos. ¿Quién sos? ¿Sos vos? Ajá. Bueno, che. ¿Tenés hijos? Quédate ahí, quédate. Antes que filme. ¿Para qué están filmando? De los cuatro, de los tres. ¿Y tarefeaste alguna vez? Sí. ¿Solé ir seguido o de vez en cuando nomás? A veces no, cuando voy a mi mamá y eso. Para que quede bien, no puedo decir para que corte. Ajá. ¿Y acá? ¿Acá? ¿Cuál es el plan de rodaje de hoy? Trabajar. Poner las tablas dentro del galpón. José, ¿sos de acá de Colonia Alberdi? A ver, los muchachos se quedan, ¿eh? Lo que queremos hacer es una cosa que antes que nada tiene que ser simple, ¿no es cierto? Es un trabajo para la facultad y que es un cortometraje. Tengo dos hijos, la nena, la rubia, esta y este. Tengo Andrea, tengo Walter, Marco y Juan Carlos. Yo vivo allí arriba. Tengo ocho chicos. Ocho. ¿Y en qué grado está? Segundo. ¿Y cuántos años tenés, Micaela? ¿Sabe cómo se llaman los pajaritos esos que están cantando? Yo creo que no. Sí, vamos, rápido.
leíste el guión? Sí, leí. Ajá. Tiene que ser un trabajo lindo en el tema de si vos querés ir rescatando las cosas del lugar. Uh-huh. Hola. La ventaja es que tenés como una parte de vereda para hacer el frente de la casa. Uh-huh. Lo tengo más cerrado. Ahí va, a ver. Pablo. ¿Y sos a la espera? Ajá, ¿va siempre a telefear? Sí. ¿Alguna vez va con los chicos, con tus hijos? Sí. ¿Sí? ¿Y alguna vez te enamoraste de empezó una historia de amor ahí en una tarefa? ¿Eh? No. No, nunca. Veníme acá. Está pesado. Presenta al director de arte. Para la noche elegimos colores verdes de fondo, mientras que en el día trabajamos con los rojos. Vas a poder observar ya el fondo en la cocina, que es nuestro tema, la de esta escena. Naturalmente el color verde. La actriz. La protagonista. La protagonista. La Paulina. Unos a ver, Paulina tomando unos mates. La mamá. Futura mamá. Bueno, muchachos, el eléctrico, con todo el juguete. Y esta chica, la directora de sonido. Y ahí está. Directora. La Luchi. Salí, va a matar. Y ahí, ¿quién más está? ¡Epa! ¡Nos quedamos sin luz! Ahí está Guiomar. Sí, este lo va a necesitar. La tomé finalmente, es la continuista. Hola. Ahora. ¡Ay, ya se hizo! Que agarre, que agarre. ¡Ay, mirá! Sí, está re bien. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está tu gente? Todo bien, che. Por la duda, ¿se va para el lado de Pirilén? Sí, voy, sí. ¿Será que hacía el favor de entregar esta pavina? ¿Cómo no? Bueno. Chao. Agradecido. No, igualmente. ¡Chao! Mirás, porque ves el ruido que se frena, cuando a vos te parece que tienes que ver, ves, y salís afuera. Hola. Hola. ¿Cómo estás, bebé? Bien. Tranquila, que si vos no hablás es por mí. Lindo, ¿cómo viene? Esta ya te la abrí. Si yo le abrí
No me siento más que orgulloso por haber compartido este trabajo con todos ustedes. Muchas gracias a todos por un momento vivido. De corazón. Se formó bastante una onda copada para seguir haciendo cosas por parte de todas las áreas, digamos. Y bueno, adelante sin independiente. Ha sido difícil, ha sido arduo. Por momentos odié, por momentos amé. Ha sido lindo, no me olvido. Pero ojalá me olvide de algunas cosas. Y les agradezco a todos, me encantó venir. Y ojalá que nos volvamos a ver y ojalá que sea en San Juan. Por la amistad que he conocido y bueno, satisfecho de cosas malas y cosas buenas que he pasado. Y espero que esto siga adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos ustedes por valorar lo hermoso que es Alberdi en un sentido, porque quizás nosotros que estamos adentro no valoramos lo que es verdaderamente Alberdi, porque quizás nosotros miramos con una forma distinta a lo que ustedes miraron y valoraron esos lugares hermosos y van a llevar a mostrar a otros lugares. Cierto. Lo que es nuestro. Y me gustaría destacar que no pensaría estar en este cortometraje que están haciendo, porque vivo allá en un rincón, en un desierto que casi nadie entra. Pero a pesar de todo, ahí me encontraron como un hombre valiente, un hombre de orgullo quizás. Y también quiero perdonarles si fui pesado en algunas partes, que ahora cometí algunos errores. Quizá pasamos algún momento difícil, nervioso, con mucho quebranto, pero con sacrificio llegamos hasta este punto. Muchas gracias. Un indio descenderá de una colorida estrella brillante, de una estrella que vendrá a una velocidad deslumbrante, y pasará en el corazón del hemisferio sur, en la América, en un claro instante. Después de exterminada la última nación indígena, y el espíritu de los pájaros, de las fuentes de agua límpida, más avanzado que la más avanzada de las más avanzadas tecnologías, vendrá impávido al igual que Mohamed Ali, vendrá, yo lo vi, apasionadamente como Peri. Vendrá, yo lo vi, tranquilo e infalible como Bruce Lee. Vendrá, yo lo vi, el ayer del Foyé, filos de Gandhi, vendrá. Un indio preservado en pleno cuerpo físico, en todo sólido, todo gas y todo líquido. En átomos, palabras, alma, color, en gesto, en aroma, en sombra, en luz, en sonido magnífico. En un punto equidistante entre el Atlántico y el Pacífico. Del objeto, sí, resplandeciente descenderá el indio, y las cosas que yo sé que él dirá, no sé decirlas así de un modo explícito. Y aquello que en ese momento se revelará a los pueblos, sorprenderá a todos, no por ser exótico, sino por el hecho de poder tener estado oculto habiendo sido tan obvio.